¿qué ocurre por estas fechas navideñas? Después de pensarlo mucho, he llegado a la conclusión de que una de las principales cosas que ocurren es que mandamos a carajo las dietas y también la tarjeta de crédito. Nuestros cuerpos engordan y nuestras carteras se quedan anoréxicas. Nuestras casas se convierten en una especie de casita de chocolate de Hansel y Gretel, guirnaldas por todos lados. Lucecitas intermitentes hacen el felpudo. El nacimiento se nos ocupa la mitad del salón y el arbolito la otra. Por lo tanto, vivimos unos días muy comprimidos. Entre la decoración, los parientes y las amistades que vienen a felicitarte y a comer de gorra. Te pasa casi un mes que no puedes moverte con libertad, porque puedes mandar al pobre San José, a los pastores y a algún rey con camello incluido a tomar por saco también. En esta fiesta sufrimos una metamorfosis aguda. No sé por qué razón nos da por ponerlo todo nevado. Llenamos las ventanas de pegatinas y de spray efecto nieve, que después no hay forma de quitar. Y yo me digo, pero si en Belén nunca nieva, ¿qué manía tenemos con ponerlo todo nevado? Y después nos decimos que el niño Jesús tiene hambre, que tiene frío, que está helado. Pero vamos a ver, yo me pregunto si San José era empresario, era autónomo, tenía su propio taller de carpintería, porque hay que ver lo que ganan los carpinteros por cualquier cosilla que le hacen. ¡Espera! No nos olvidemos de los efectos sonoros. Vayas a donde vayas, está el chimpún de los campanilleros. Hay que ver cómo beben esos peces en el río. Y mira cómo bebe ese primo que viene a verte. Se te abraza la botella de anís del mono y termina siendo el mono subido al arbolito de Navidad. Los niños corretean por la casa poniéndote el suelo perdido de polvorones pisoteados. Porque silo tras silo se tienen que hacer bromitas de llenarse la boca con un polvorón y decir ¡Pamplona! Todo el suelo lleno de serrín del nacimiento. Pinchitos secos del abeto, el buzón de propaganda y felicitaciones que después tienes que responder a los que te vienen pidiendo aguinaldos. El del butano, pero si yo no uso butano. El fontanero, pero si nunca llego a venir. El barrendero, pero si la calle está asquerosa. El guardacoche de turno, pero si yo no tengo coche. En fin, que aparecen como moscas. Al final, te pide aguinaldo hasta el chorizo del barrio. Últimamente, nos hemos agarrado a todas las tradiciones venidas del extranjero. Y ahora hay doble día de regalo, porque también viene Papá Noel, que resulta que no está en nómina y anda por ahí haciendo competencia desleal, que trae alguna cosilla que otra, como para ir haciendo boca y aguantar hasta la llegada de los Reyes Magos. Y si hablamos del menú, todos a comer langostinos, ven al horno por narices. Oiga, que a mí me apetece más un buen potaje de berros. Y nada, a comer marisco, gaifo, y si te quejas te echan porque no tienes espíritu navideño. Para rematar la faena, nunca mejor dicho, nos preparamos para despedir el año, que nos parte la economía. Tenemos que comprarnos un vestido fijo, 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 con algo brillante que te cueste un riñón y unos zapatos súper... Aunque lo más triste es que sabes perfectamente que no vas a tener otras ocasiones para volverte a poner. En otro caso, la tía Pepi se pone de mal humor porque la falda no la brocha, ya que la dieta del pomelo no le hizo efecto. Vamos, que la cena de fin de año te cuesta más o menos como la entrada a un piso de protección oficial. Y cuando ves el plato llamado medallón de pechuga de hada afrodisíaca de la isla de Pascua con salsa de setas ahumadas con leña de los bosques franceses, no me lo digas. Lo primero que se te viene a la cabeza cuando oyes ese nombre es que se ha ido de vientre alguna paloma con chorrillo de las que vuelan por la Plaza Santa Ana. En fin, menos mal que en la cuesta de enero volvemos a la normalidad. A las dietas y a intentar cumplir los buenos y viejos propósitos que nos hacemos siempre al entrar a un nuevo año. Thank you.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so go it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
No iba a hablar, pero ya, tarde. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en este momento tan, tan especial para todas las personas que se han subido, que están sobre el escenario y que quedan por subir, porque, como ya dije la otra vez que estuve por aquí, poder mostrar ante todos los familiares, ante todas las personas que constantemente les muestran su cariño y su apoyo cada día de la semana y durante todo el curso, es lo que da sentido a todo esto. Y poder compartir entre todos ellos pues todos esos momentos que pasamos en clases es lo que convierte pues a la formación musical, en este caso, pues en una actividad muy enriquecedora y muy especial. Yo siempre les doy las gracias, sobre todo por su presencia aquí, pero más allá de eso, por el apoyo que ustedes le dan a sus hijos, a sus familiares, porque son muchos momentos de soledad delante del instrumento, de soledad delante del atril, que muchas veces pues hace que no tenga mucho sentido. Y gracias a que ustedes están ahí, a que ustedes les escuchan, les animan, les apoyan y les empujan a seguir dedicándose a esto cada día, pues seguro que muchos de ellos tienen la fuerza y el ánimo para seguir estudiando y disfrutando de la música. Quiero pedirles un aplauso muy fuerte para todos y cada uno de ellos. Les voy a decir sus nombres muy rápido. Aquí tenemos a Don José, mi tocayo Germán, Sheila, Luis, que ahora lo nombro otra vez. Allí tenemos a Covadonga, Lucía, Jessica, el maestro Diego, Joan y José Luis. Falta un alumno que no ha podido venir por motivos de trabajo, pero quiero pedir un aplauso. Él está ahora mismo muy nervioso y más que lo va a estar cuando termine de decir esta frase. Yo, esto no viene a cuento, pero me da igual, tengo 35 años y casualmente hoy Luis cumple 35 años de casado. Creo que su mujer se llama Nina, espero que no haberme equivocado, por si acaso la voy a liar. Y en lugar de estar de aniversario con su mujer, está aquí tocando con todos nosotros. Felicidades, Luis. Nina. Felicidades, Nina. Y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Felices fiestas.
Bueno, quiero antes de terminar darle las gracias a Antonio y a Luis, el presidente de la banda, por acudir aquí esta tarde con nosotros y aceptar nuestra invitación y ofrecernos estos tres temas y colaborar con el aula de danza. Yo también quiero, antes de terminar, que todos los profesores salgan y darles un reconocido aplauso, porque la verdad es que hacen un trabajo, una labor inmensa. Así que, por favor, si pueden, acérquense hasta aquí. Sí. Vamos. Bueno. Yo los he ido nombrándolos a medida que iba transcurriendo el acto. Antonio Campillo, que es el director de la banda y también nuestro profesor de saxo. A Germán López, que es un tesoro tenerlo con nosotros, un privilegio. El profesor de timple, a Macarena, que ya la conoce. Tenemos a una nueva profesora, Tania. Tenemos a Sonia, Tania profesora de piano. Sonia profesora de canto. Yasmani, ¿quién no conoce a Yasmani, por favor? Todos conocemos a Yamani, nuestro profesor de flauta y de niños pequeños este año. Y tenemos a nuestro profesor de danza, Daniel Hernández, que ha sido la persona que ha desarrollado todas estas dos coreografías que hemos visto, que nos ha dejado con la boca abierta. Aprovecho también... Aprovecho para agradecer a dos padres que están entre el público, los padres de una alumna que fueron los que hicieron el atrezo que ustedes han visto aquí ahora al final, que son Carmelo y Ángeles. Yo me imagino que ellos saben, que yo no digo apellidos, pero ellos saben a quién me estoy refiriendo, y un fuerte aplauso para ellos dos también. Y a este equipo, muchas gracias y feliz Navidad. Estamos en la escuela hasta el día 21 de diciembre y regresamos el 8 de enero. Felices fiestas.